En otro país del mundo no se toleraría que el fiscal general de la Nación hubiera nombrado como fiscal anticorrupción a un corrupto, que nos avergüenza ante el mundo que eso haya sucedido. Y no solo que eso haya sucedido, sino que, si se miran las cosas, el fiscal general Martínez Neira nombra al fiscal anticorrupción corrupto, el señor Moreno, porque son del mismo partido, es decir, de cambio radical. Esta denuncia la ampliaré en el debate de este martes en el Senado.